tenemos directora de, ahora de ser de niñez, ahora es de familia, en la cual la directora va a ser la licenciada Cecilia Epifane. Armamos el organigrama con tres coordinadoras. Una coordinadora de la tercera edad, que está la licenciada Andrea Herrera, que depende la tercera edad, el CAF y el Consejo de la Mujer. Después la coordinadora de institución de niñez, que es María Clara Nañac. En el refugio Cumelcán va a haber un cambio de operador, que va a estar la señora Nichols, Leila Nichols. Y luego tenemos una coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil, que está a cargo de Karina Soledad Melín, que es una empleada que estaba en la Dirección de la Niñez, y ella se va a encargar de todos los jardines del Don Bosco, de los jardines maternales, el Rayito Sol, de Sol, y la guardería Sol y Luna. De esta forma queda conformado la dirección de familia. La incorporación de Ingrid a la Secretaría de Desarrollo Social se me tuvo en cuenta ante la propuesta que se le propuse con el tema de la dirección, que saben que hace un mes atrás había estado por un muy corto tiempo haciéndome cargo, pero había muchas cosas que reorganizar y darle un giro hacia esa dirección. Y bueno, fue aceptado y nos pusimos a trabajar en conjunto. Y bueno, a medida de que vayan pasando los días, se van a ir enterando cómo nos vamos a terminar de organizar, porque estamos en plena organización del área. Siempre estuvo de años anteriores, era la dirección de niñez, solamente nucleaba instituciones con respecto a la temática de niñez. Hoy se hace una visión más global de lo que es la niñez, no solamente como algo fuera de lo que es la familia, por eso se incorpora a la dirección la tercera edad. Se dividen en tres coordinaciones. Cuando hablamos de niñez, no solamente tenemos que hablar de la niñez o de la adolescencia que atraviesa una institución como el Servicio de Protección de Derechos, tenemos que hablar de niñez y adolescencia de la ciudad de Esquel. Por eso es importante saber cuáles son el objetivo de a dónde vamos a ir a trabajar y qué es la población en general de niñez y adolescencia, ¿no?